¿Qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo truco de magia. Y bueno, yo creo que este es de los que casi todos prefieren. Y es como meter una baraja a un globo. Vamos a hacer el efecto y después vemos la revelación. Vamos a inflar el globo. Pueden ver que aquí está. Inflado. Y tenemos la baraja. Está cerrada todavía. Entonces, vamos a meterlo. Pueden ver que ahí está. Está adentro. Y ahora vamos a cortarle para que podamos sacarla de adentro. Y ahí está. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza. ¿Qué vamos a necesitar para este efecto? Pues muy simple, nada más un globo, como dije, y una baraja. No necesitamos más preparación ni nada. A lo mejor un poco de práctica para que nos logre salir, pero no necesita ni una doble baraja, ni algo pegado, nada. No importa qué baraja sea, como mencioné, esta está nueva, pero bueno, vamos a inflar el globo. Y para lograr el efecto de que parezca que entró en el globo, vamos a presionar contra el globo. Y al momento de ir desinflando, se va a ir encajando. Entonces, conforme se vaya desinflando, va a ir quedando adentro. Pueden ver aquí. Y ahí queda. Es decir, si lo vemos por adelante, queda así. Vamos a hacerlo de una vez. Y más rápido. Y cuando lo enseñamos, vamos a enseñarlo por atrás, evitando que se vean estas partes que quedan así. Entonces lo tapamos con nuestra mano y decimos, pueden ver que por atrás está también cubierto, obviamente tapando, y por adelante lo enseñamos. Ahora para cortarlo, vamos a enseñarlo por adelante y solo se va a caer pues el globo, solo va a salir de la fundita que se podría decir que teníamos. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias, nos vemos hasta la próxima y espero les guste.